Benvinguts, gràcies per tornar a l'esmorzar, per seguir amb aquesta segona jornada de criminologia. Per començar ara la taula sobre polítiques de seguretat a Europa amb un focus especial sobre delinqüència organitzada. Bé, jo penso que ningú se'ns escapa que el tema de la delinqüència organitzada és un tema d'extremada rellevància en el moment actual per diferents motius, per diferents reptes. Per una banda tenim una pressió perquè l'activitat policial es visibilitzi al carrer, que acaba anant moltes vegades en detriment precisament de la tasca més d'investigació, d'orientació estratègica, i per tant aquesta pressió pot traduir-se en una subinversió en les tasques de les quals, que més treballen en temes de delinqüència organitzada, altres reptes vinculats a les noves, al nou moment d'oportunitat que es planteja a Europa en un moment de crisi, una delinqüència organitzada que pot aprofitar-se, com deia el Gonzalo Quintero a la taula anterior, d'una Europa poc cohesionada, i també d'una delinqüència organitzada que es pot aprofitar d'un moment de crisi que està portant a un debilitament del sector públic i també del sector de la seguretat pública. Per tant, els reptes de la delinqüència organitzada en un context europeu actualment em sembla que és evident que és importantíssim tractar-los. I avui ho fem amb dos convidats que em sembla que són d'excepció. Tenim per una banda la persona que obrirà les ponències, que és l'Òscar Jaime, que és, i esto lo tengo que leer, és secretari general del Gabinet d'Estudis de Seguretat Interior de la Secretaria d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior i professor titular de Ciència Política a la Universitat Pública de Navarra. Además es esto, pero sobre todo es eso, académico y politólogo. I per altra banda, el Josep Maria Canyadell, que és cap de la unitat de l'àrea d'anàlisi estratègica de la Divisió d'Investigació Criminal del Cos de Mossos d'Esquadra i, a més, es va llicenciar en la segona promoció de Mossos, per tant, Mosso des de l'any 86-87, i una de les persones més sènior que tenim en temes d'investigació amb delinqüència organitzada. Per tant, sense entretenir-vos més, les conferències les hem organitzat començant amb l'Òscar, que és qui ens farà una perspectiva més global, aterrada, finalment, en el cas d'Espanya, i després el Josep Maria ens farà la visió més concreta de la situació a Catalunya vinculada a la delinqüència organitzada. Per tant, te cedo la palabra. 30 minutos i després obrim el debat. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias también a la Universidad Oberta de Cataluña y al Instituto de Estudios Jurídicos, precisamente por ofrecerme esta oportunidad para estar hoy entre ustedes y hacer algunos comentarios sobre, yo creo que un aspecto realmente importante y significativo, ¿no? Como es precisamente esa interacción que puede existir entre criminalidad organizada y crisis económica, crisis financiera, ¿no? Yo, antes de nada, quiero intentar dejar claro que voy a hablar fundamentalmente como académico, aunque soy secretario general del gabinete. Nos encontramos ahora en una fase de transición y, por lo tanto, evidentemente, yo no soy portavoz actualmente de nada ni de nadie, excepto pues de mí. Por lo tanto, todo lo que diga aquí, insisto, espero que no se atribuya al Ministerio, ¿no? Yo tengo una trayectoria académica en el ámbito de la seguridad interior que me ha permitido un poco, yo creo que, desarrollar una visión amplia sobre ciertas cuestiones, y lo que les quiero comentar a lo largo de los próximos minutos se enmarca un poco dentro de esta línea de trabajo mía, ¿no? Lo cierto es que sobre esta cuestión, al igual que hemos visto en la mesa anterior, pues tampoco hay demasiada información. Yo lo que les voy a comentar también van a ser, por un lado, planteamientos prospectivos que he podido detectar en diferentes fuerzas policiales a lo largo y ancho de Europa, y en segundo lugar, comentar también algunas tendencias que parece que estamos viendo, ¿no? Y que pueden, digamos, señalarnos o apuntarnos hacia dónde podemos ir avanzando, ¿no? Pero no tenemos que olvidar que la crisis ha empezado hace escasamente dos, tres años. Por lo tanto, nos encontramos en una fase todavía inicial, sobre todo si queremos evaluar ya consecuencias en el ámbito que a nosotros aquí nos interesa. Yo, en cualquier caso, creo que lo más importante no es lo que pueda decir yo, sino la interacción que podamos tener después cuando concluya nuestra intervención, ¿no? Quiero empezar realmente por el final, ¿no?
A mí se me planteó la posibilidad de hablar acerca de cómo están condicionando, cómo está condicionando actualmente la crisis económica y las políticas públicas de seguridad. Y puedo empezar sin ninguna ambigüedad diciendo que de ninguna manera. No está influyendo de una forma significativa, al menos en la inmensa mayoría de los países europeos. ¿Por qué es eso así? Básicamente porque todavía no se ha desarrollado una visión global, una visión estructural del tema. Desde las administraciones siempre resulta muy difícil, en tiempo real, desarrollar una visión de esas características. Y por lo tanto no nos tiene que sorprender que las administraciones en general no hayan sido capaces de desarrollar enfoques más o menos precisos acerca de la crisis económica y, sobre todo, del impacto de la crisis económica en diferentes ámbitos de la administración. Y, evidentemente, la seguridad interior, en este sentido, no es una excepción. Además, siempre en la seguridad interior hemos ido, digamos, a rastras y a cuestas de la realidad que nos ha ido siempre superando. Por lo tanto, tampoco debe sorprender que tengamos cierto retraso en las respuestas, ¿no? Y, por otro lado, yo creo que hay otro problema importante, ¿no? Y es el hecho de que los tiempos a los que nos enfrentamos no van a permitir desarrollar precisamente una visión estratégica de la cuestión. ¿Por qué? Pues porque va a haber una falta de recursos significativa a muy diferentes niveles. Y no me estoy refiriendo a España únicamente, esto lo estamos viendo ya en diferentes países europeos, ¿no? En el ámbito de la seguridad interior, donde siempre lo urgente desborda lo importante, esto va a resultar mucho más dramático, ¿no? Porque esa perspectiva estructural, esa perspectiva global que siempre se echa en falta y que siempre se demanda, ahora ni siquiera vamos a poder quizá acercarnos y vamos a seguir desarrollando visiones tácticas, ¿no? Que nos van a permitir enfrentarnos de manera aislada a problemas específicos del ámbito de la seguridad provocada por la crisis. Pero yo dudo realmente que penetremos un poco con decisión, precisamente en todo lo relativo a esa necesidad de desarrollar una visión global, sobre todo en el ámbito de la criminalidad organizada, que tiene tantas ramificaciones y interactúa de una manera compleja con tantos ámbitos de la política institucional, de la economía y de la sociedad, ¿no? Lo que está claro, con independencia de lo que acabo de comentar, es que la crisis económica está generando una serie de escenarios muy diferentes, ¿no? Y muy distintos, sobre todo, en función a lo que conocíamos antes, ¿no? Y de manera intuitiva y también concreta, porque también se está empezando a percibir, esos nuevos escenarios están ofreciendo nuevas oportunidades a lo que podríamos denominar criminalidad organizada. Es cierto que hay unos contextos que son más proclives a ofrecer oportunidades que otros, pero en todos prácticamente realmente vamos a encontrar espacios vacíos en los cuales realmente la criminalidad organizada va a poder instalarse, ¿no? Pero estos lodos que tenemos ahora proceden realmente de otros problemas anteriores. No tenemos que engañarnos en este sentido y hay que asumir con cierta humildad que la lucha contra la criminalidad organizada a lo largo de las últimas décadas no ha sido una prioridad en general por parte de los Estados. En primer lugar, ha habido una crítica estructural al Estado en general y al Estado de bienestar a lo largo de los últimos 30 años, lo cual lo que ha favorecido ha sido una creciente deslegitimación del Estado. El Estado es malo, el Estado es ineficaz y el Estado es ineficiente, ¿no? Por lo tanto, en un contexto de esas características, resulta fácil que haya cierto desapego, cierta desafección, no solo por parte de los ciudadanos, sino por parte de las propias élites políticas responsables de gestionar la cosa pública, ¿no? Por lo tanto, empezamos mal, ¿no? Es decir, el Estado, en este sentido, es una entidad que, en fin, puede ser criticada e incluso se puede uno aprovechar de ella sin llegar a niveles de criminalidad organizada. Pero evidentemente ahí se ha creado una ventana de oportunidad y se está deslegitimando al Estado sistemáticamente, ¿no? Y después nos encontramos con otra cuestión, yo creo que bastante significativa, ¿no? A lo largo de la última década, la atención se ha focalizado fundamentalmente en la lucha contra el terrorismo, ¿no? Y eso ha permitido establecer ciertos huecos, ¿no? Sin duda han sido aprovechados por la criminalidad organizada. Porque si hay algo que está muy claro es que vivimos en un mundo de recursos escasos, sobre todo cuando hablamos de seguridad interior, y lo que se emplea en un sitio no se emplea en otro.
Y en la lucha contra el terrorismo se haya realizado un esfuerzo ingente. Y eso, lógicamente, ha tenido sus consecuencias en otros ámbitos delincuenciales, ¿no? Hace unos 4 o 5 años, recuerdo un informe de los servicios de inteligencia británicos, criticaban precisamente ese sobredimensionamiento precisamente de la lucha contra el terrorismo, ¿no? Ese esfuerzo que se había hecho y que había dejado flancos abiertos, flancos vulnerables, que realmente se iban a percibir a largo plazo sus efectos, sobre todo si no se hacía frente con decisión a estos al problema de la criminalidad organizada. ¿De qué partimos? Pues, ¿cuál es el contexto al cual podemos referirnos en relación a la situación anterior a la crisis? Pues digamos que estos puntos serían los más sobresalientes, ¿no? Estamos hablando de la liquidación del sistema de equilibrio bipolar tras la caída del muro de Berlín. Esto fue realmente muy significativo, muy importante para abrir el mundo y sobre todo para permitir que ciertas fuerzas que estaban congeladas y ciertos actores que se dedicaban a otro tipo de menesteres, ¿no?, de objetivos, de pronto descubrieran que podían actuar en otros escenarios para lucrarse y para conseguir sus objetivos organizativos, ¿no? Estos serían realmente los elementos fundamentales que se encuentran detrás de esa criminalidad organizada que podemos encontrar fundamentalmente en la segunda mitad de los 90 y en los primeros años de nuestro siglo, ¿no? Son elementos generales que pertenecen al sentido común. No voy a extenderme, tampoco tengo mucho tiempo, pero bueno, imagino que esto podrán accederlos. Posteriormente, evidentemente, a este contexto habrá que añadir otros, ¿no?, que también otros contextos en los cuales se ha producido una transformación realmente muy significativa, y no me estoy refiriendo básicamente a factores de carácter geopolítico, ¿no? La apuesta por la economía de mercado de la República Popular China introdujo no solamente a China en el orbe comercial y económico planetario, sino también a muchos actores que se encontraban en torno a la República Popular, ¿no? Actores de carácter económico y actores de carácter político, geográficamente bastante localizados, especialmente en el extremo oriente, ¿no? La dislocación de la Unión Soviética, la disolución de su área de influencia, también permitió que aparecieran actores, ya no actores estatales, que en muchas ocasiones tienen, ciertos, ya no devaneos autoritarios, sino incluso vinculaciones particularmente estrechas con ciertos sectores de la criminalidad organizada que operan en Occidente, ¿no? La disgregación del Estado yugoslavo realmente fue también un factor tremendo y muy significativo a la hora de, digamos, de expandirse organizaciones de carácter criminal. Y, por último, la multiplicación de estados fallidos y zonas grises a nivel mundial, zonas sin gobierno, ¿no? Estados fallidos en los cuales se asientan estructuras del crimen organizado que, además, realizan sus actividades no en esos estados fallidos, sino en Europa, en Estados Unidos y en Australia y en Nueva Zelanda, básicamente, ¿no? Luego hablaremos un poco más de estos estados fallidos, porque realmente no se les otorga de demasiada importancia, pero en mi perspectiva yo creo que realmente son muy, muy significativos, ¿no? A estos factores que podríamos considerar de carácter político y de carácter geoestratégico, tenemos que asumir que hay otros elementos que también contribuyen precisamente a difundir la criminalidad organizada, ¿no? Antes he hablado de la frustración relativa, la frustración de expectativas, en un mundo en el cual realmente se está produciendo un incremento de desigualdades a muy diferentes niveles, es muy lógico y muy razonable que comiencen también a aparecer, digamos, pues,
se difundan de una manera muy, muy importante ciertos agravios que hace que en ciertas sociedades especialmente desfavorecidas surja precisamente esa necesidad de emigración y la posibilidad o la necesidad de establecer ciertos vínculos con organizaciones criminales precisamente en el primer mundo, ¿no? Eso se ha visto fundamentalmente con ciertos grupos criminales que se encuentran en el norte de África y que no operan allí, sino que operan básicamente en nuestros países, ¿no? Por lo tanto, ese elemento cultural vinculado, y no quiero en este sentido realmente sembrar desconcierto, ¿no? Pero vinculado a ciertos sectores de extranjeros, no voy a decir de inmigrantes, ¿no? Sí que son un factor que de alguna manera está contribuyendo a causar alarma social y también a ser cada vez más objeto de atención por parte de ciertas fuerzas de seguridad de nuestros países. Bien, si nos acercamos al presente y nos centramos en parte en qué es lo que la actual crisis favorece y cómo afecta sobre la criminalidad organizada, nos encontramos con una serie de factores que resultan evidentes, yo creo que bastante evidentes, ¿no? Creo que todos hemos oído hablar, en cierta manera, de estos elementos en los medios de comunicación, ¿no? Lo que sucede que seguramente hemos oído hablar de muchos más elementos, pero aquí están recogidos los que mayor impacto desde nuestra perspectiva pueden tener precisamente sobre la criminalidad organizada, ¿no? Como es efectivamente la falta de liquidez monetaria, lo cual está realmente facilitando la penetración de ciertos grupos mafiosos que están redescubriendo ciertas prácticas que habían sido olvidadas a lo largo de los últimos años. Luego me detendré en casos concretos. Asistiremos también a un incremento de la economía sumergida y cómo realmente desde el ámbito del crimen organizado se está aprovechando y penetrando también en estos sectores, aunque hay que reconocer que su presencia en todo lo relativo a la economía sumergida ha sido, digamos, muy manifiesta ya desde hace varias décadas. No es nuevo, lo único que en la actualidad se incrementa. Evidentemente, también asistimos a una disminución de los recursos del Estado con las consecuencias que esto puede tener, evidentemente, a la hora de que el propio Estado, de que la propia Administración ofrezca soluciones a los problemas que puede provocar la criminalidad organizada. Esto es un tema realmente gravísimo, sobre todo si el Estado no se da cuenta o no percibe el peligro, ¿no? Desconfianza en las instituciones por parte de la propia ciudadanía, lo cual en algunos contextos también es especial empobrecimiento económico. Eso puede significar que se perciba con claridad que puede haber instituciones u organismos no estatales alternativos que pueden satisfacer sus necesidades. Todavía en Europa no nos hemos encontrado con esta situación, excepto en el sur de Italia, ¿no? Pero sí en América Latina, evidentemente la ausencia del Estado en algunos escenarios es un factor que es consecuencia, que ha favorecido, digamos, tanto la presencia de guerrillas como la presencia en su momento también de la criminalidad organizada, ¿no? Y por último, la destrucción del estado de bienestar, que no sabemos muy bien realmente cuáles pueden ser las consecuencias, pero las podemos intuir y voy a intentar también comentarlas a lo largo de los próximos minutos. Bien, esto es de donde partimos. Recuerden lo que les he comentado antes, hemos hablado de la criminalidad organizada en los 90, y esto es lo que parece que la crisis favorece, ¿no? Y vamos a ver casos concretos y vamos también a analizar algunas áreas delincuenciales donde realmente parece que en algunos casos ya se está percibiendo ese impacto de la crisis, mientras que en otros se intuye de un enfoque prospectivo que realmente puede ser aprovechado precisamente por esa criminalidad organizada. Bien, aquí tenemos un laboratorio que todos conocemos, ¿no? Al menos de oídas, ¿no? Es el laboratorio griego. La verdad es que yo creo que todas las fuerzas policiales prestan cierta atención y todos los estados a ver qué es lo que sucede en Grecia, sobre todo porque lo que sucede allí pues, puede impactar de una manera
significativa, o más que impactar, puede trasladarse, ¿no? Sobre todo si la situación económica continúa deteriorándose de manera significativa, ¿no? Importante, ¿no? En primer lugar, nos encontramos allí con muchísimas empresas que necesitan dinero, ¿no? Lo cual está favoreciendo que gran parte de la actividad económica de las organizaciones de criminalidad organizada estén empezando a hacerse presentes precisamente en ese escenario con la intención de prestar dinero, ¿no? El Estado griego no da datos al respecto, en Italia tenemos algunos datos más, pero sin duda la impresión es que la cifra va a ser muy importante a lo largo de los próximos años, en relación precisamente no solamente las organizaciones de carácter mafioso que están desarrollando esta actividad, sino también las empresas que se están viendo obligadas precisamente a aceptar también este dinero, ¿no? Bandas urbanas cada vez más activas y mucha mayor violencia en las calles, ¿no? Esto realmente es... los datos de Grecia en ese sentido son realmente muy, muy significativos, ¿no? Si echamos un vistazo a las estadísticas policiales de 2010, los asaltos a los taxistas en Atenas se cuadruplicaron y el número de homicidios ha aumentado un 50%, ¿no? Nos encontramos también con una policía desmoralizada, ¿no? Que está cumpliendo con sus obligaciones a duras penas en muchas ocasiones, con falta de medios y con un deterioro creciente del ethos policial, en el sentido de que se están registrando un creciente número también de denuncias contra policías precisamente por abusos que se producen en diversas intervenciones, ¿no? Y luego vemos que hay una sociedad en permanente estado de agitación, ¿no? Que en sí no es malo, ¿no? Pero evidentemente existe esa doble vertiente de una sociedad muy movilizada y muy consciente de la necesidad de salir adelante, pero otro sector de la sociedad que realmente opta por soluciones de carácter radical, extremista y xenófobo en muchas ocasiones, ¿no? Y que está creando problemas muy significativos sectores extranjeros, inmigrantes que están en Grecia desde hace años y los cuales son objeto de ataques con una creciente frecuencia, ¿no? Realmente los extranjeros en ese sentido en Grecia, en las actuales circunstancias, son un sector particularmente vulnerable, no solamente por la creciente ola xenófoba, sino porque muchas de las ayudas sociales que estaban focalizadas, en cierta manera, a los sectores más desfavorecidos, eran precisamente los extranjeros los que, de alguna manera, hacían uso de estos servicios, ¿no? Unos servicios que se han ido reduciendo hasta desaparecer en algunos casos, lo cual expone todavía más a un deterioro de estos sectores sociales en Grecia de forma significativa, ¿no? Un tema que parece preocupar bastante en ese contexto, sobre todo visto desde fuera, es el hecho de que no da la impresión de que en Grecia se estén adoptando medidas significativas contra la criminalidad, sobre todo contra la entrada de dinero ilegal. Y esto es comprensible, porque al fin y al cabo Grecia tiene una falta de liquidez importante, ¿no? Y en un contexto de esas características, lo lógico es que se tienda de alguna manera a cerrar los ojos frente a una entrada de dinero importante y que pueda aliviar, al menos a corto plazo, la situación. Esto no está sucediendo en otros países europeos, pero puede suceder a la vista de lo que está sucediendo, al menos por ahora, en Grecia, ¿no? Y realmente es un tema, yo creo que muy, muy importante, ¿no? Si observamos un poco el caso italiano, nos damos cuenta de que las mafias están reforzando precisamente todo su control sobre el comercio, el turismo, la construcción, los bienes raíces, la gestión de las basuras. Eso ya hace tiempo venía sucediendo, pero lo último sería el control precisamente de las clínicas privadas, ¿no? Que es una cuestión que está cada vez más presente en Italia, ¿no? Resulta muy significativo que el fiscal jefe de la Comisión Nacional Antimafia, Pietro Grasso,
Decía que lo que va a suceder con casi con toda seguridad es que tanto la administración como sobre todo los ciudadanos cada vez van a van a cerrar más los ojos a la procedencia de dineros que pueden resultar sospechosos, ¿no? Y esto realmente es un tema importante, ¿no? El dinero no va a tener olor, ¿no?, en el futuro, si realmente te permite salir adelante y vivir, ¿no? Si nos centramos un poco en otro tipo, si vamos por ámbitos sectoriales, nos encontramos también ciertos cambios que se están produciendo de forma significativa, ¿no? Si nos centramos en las estructuras criminales, una cuestión que por ahora llama la atención es la disminución de los niveles de violencia, ¿no? Es decir, las nuevas organizaciones criminales y sus jefes en lo que intentan penetrar es precisamente en los negocios legales, ¿no? Y ese es precisamente uno de los problemas más importantes, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la policía y de los jueces, ¿no? Y de la propia sociedad y de las instituciones políticas, ¿no? Porque esa interacción entre legalidad e ilegalidad a lo único que contribuye es a conceder cada vez más poder y más capacidad de influencia a las propias organizaciones mafiosas, que son capaces de reinvertir su dinero y convertirlo precisamente en poder creciente y en influencia, ¿no? El nuevo mafioso ya no es una persona ostentosa, ¿no?, que intenta aparentar una riqueza que evidentemente tiene, sino que suelen ser personas muy discretas, intentan pasar por todos los medios desapercibidos, ofrecer la imagen de hombres de negocios competentes y mostrarse también como parte de la comunidad, ¿no? Y esto realmente, ¿qué es lo que consigue? Pues fundamentalmente que en muchos ámbitos sociales, sobre todo necesitados, se identifique a esas personas como parte de ellos, ¿no?, como benefactores, como gente que realmente puede ayudarles, ¿no? No sé cómo voy de tiempo. Llevas 25 minutos. ¿Ya? Bien, pues el tema. Otro tema realmente muy significativo y muy importante es todo lo relativo al narcotráfico. El narcotráfico sigue siendo un negocio realmente muy, muy rentable. El mercado se mantiene en líneas generales, incluso tiende a aumentar en general, excepto en algunos tipos de consumo muy concretos, ¿no?, como la coca. La cocaína realmente está descendiendo de manera significativa. A pesar del descenso del precio a lo largo de los últimos 15 años, que ha descendido más de entre un 20 y un 30%, ¿no?, en el 99 se podía conseguir un gramo de coca con una pureza del 30% por 60,9 euros, ¿no?, y en 2009 se podía conseguir por 60 euros, con lo cual ha disminuido el precio real y el precio relativo, lo cual realmente en ese sentido es importante, ¿no? En cualquier caso, ha descendido el consumo de cocaína y se está incrementando de manera muy significativa el precio de otras drogas más baratas, como es el speed, y generalmente todas las drogas sintéticas, ¿no?, que realmente cada semana pues van saliendo nuevas que son muy difíciles en este sentido de presentar. No se sabe muy bien dónde van la producción que se está realizando, ¿no? Otra cuestión es la relativa a todo lo relacionado a la inmigración irregular. La inmigración irregular no está disminuyendo en contra, o al menos no está disminuyendo de forma significativa en contra de lo que se podía pensar, ¿no? Sí que se ha producido una disminución, pero a medio o largo plazo, evidentemente, las organizaciones mafiosas van a seguir haciendo un buen negocio de todo lo relacionado precisamente con la inmigración irregular a nuestros países, ¿no? Respecto al blanqueo de capitales y las actividades financieras ilegales, el blanqueo sigue estando muy presente. Realmente se puede blanquear dinero de manera muy fácil, ¿no? Y en entornos realmente muy comunes, muy en nuestro entorno como ciudadanos normales, seguro que se está realizando blanqueo, ¿no? Lo que sucede al margen del blanqueo, que realmente es un mundo entero, si nos centramos en las actividades financieras ilegales y qué es lo que cómo la crisis está influyendo, pues nos damos cuenta que, por ejemplo, el tema de las denuncias por temas de seguros se está incrementando de forma importante, es decir, empresarios que destruyen sus bienes o sus empresas precisamente para
intentar cobrar el seguro, nos damos cuenta, da la impresión de que la piratería también en este contexto se va a incrementar, lógicamente ante el menor poder adquisitivo de los ciudadanos van a tender a, evidentemente, conseguir productos audiovisuales y de cualquier tipo a través precisamente de Internet y por medios que no serían muy legales. Esto se está percibiendo sobre todo claramente en la adquisición de medicinas a través de Internet, ¿no? Donde se ha disparado realmente de manera importante la compra, sobre todo a países como India, que en este caso es un país muy, muy importante en esta cuestión, ¿no? Otra cuestión significativa y que es la gran estrella, digamos, es todo relacionado con el préstamo y la usura, ¿no? Hay datos muy concretos, sobre todo sobre Italia. En la actualidad se estima que hay 200.000 empresas que han caído ya en, digamos, las garras, ¿no? de los mafiosos, ¿no? Y si hace 10 años se podía calcular que había unas 25.000 entidades usureras en Italia, que prestaban dinero a gran interés, en la actualidad existen 40.000, ¿no? Con lo cual, realmente, eso supone un incremento muy significativo, ¿no? Estamos hablando de entornos mafiosos que prestan dinero a un 120%, ¿no? Lo cual, generalmente, prestamos a pequeñas cantidades, pero lo que te hace dependiente ya de esa organización y te obliga permanentemente a refinanciar, ¿no? Respecto a las bandas juveniles, se prevé que realmente se van a incrementar su número de manera significativa, fundamentalmente como consecuencia del deterioro de los sectores, de los barrios populares, ¿no? Donde realmente las bandas juveniles pues son un poco, actúan como entorno de socialización, y nosotros lo asumimos como algo negativo, no como algo positivo después de lo que hablamos el otro día, ¿no? Por lo tanto, sería un poco la recámara de ciertas organizaciones mafiosas que pueden reclutar a gente precisamente de esos entornos. Básicamente, esto es el escenario que hay y las respuestas pues, son bastante, bastante limitadas, ¿no? Yo, por ir concluyendo, a nivel español, lo cierto es que desde hace años se ha venido prestando bastante atención al tema de la criminalidad organizada. En concreto, desde el 2004 se crearon unidades especiales, como son los GRECOS, el Cuerpo Nacional de Policía y los equipos contra la delincuencia organizada dentro del ámbito de Guardia Civil, ¿no? Es decir, en ese sentido, sí que en nuestro contexto tenemos un camino ya avanzado, al menos a nivel estatal, ¿no? Queda mucho por hacer en este ámbito, en cualquier caso, ¿no? En el ámbito de la Unión Europea también hay una sensibilidad particular desde hace años, ¿no? Justamente las últimas estrategias de seguridad interior de la Unión Europea destacan precisamente la amenaza que supone la criminalidad organizada y la poca atención que se le había prestado hasta el momento, ¿no? Y esta estrategia se elaboró antes de que comenzara realmente esta crisis en la que nos encontramos, ¿no? Para concluir, nos encontramos realmente con un problema al cual no se le está dando respuestas en tiempo real, se va con retraso, ¿no? Y se va con retraso no solamente porque se carece de medios suficientes en general, sino porque la propia percepción policial tiene en muchas ocasiones cierto encorsetamiento a la hora de hacer frente a estos problemas, ¿no? Necesitamos muchos más estudios prospectivos a nivel estatal y a nivel europeo, somos muy vulnerables. Y realmente a corto plazo me cuesta un poco ser optimista en esta cuestión, ¿no? Yo sé que el escenario que he descrito es un poco, no voy a decir que desesperante, ¿no? Pero no invita precisamente a mirar el futuro con entusiasmo, ¿no? Y para concluir ya, únicamente decir que esto no, combatir a la criminalidad organizada no es simplemente un problema que atañe a los ministerios de Interior, es un tema que atañe a toda la sociedad. Realmente, si no existe una concienciación general por parte de la propia administración, por parte de la sociedad, por parte de las empresas, por parte de las ONGs, de que realmente hay que avanzar en un sentido concreto y de manera coordinada, este problema no lo vamos a solventar. Aunque hay que asumir que, evidentemente, gran parte de la responsabilidad
está situada en la administración, que tiene que dotar de medios precisamente a todos los instrumentos disponibles en la lucha contra la criminalidad organizada. Y aquí me quedo. Vull donar les gràcies a la Universitat Oberta de Catalunya i al Centre d'Estudis Jurídics per convidar-me en aquesta jornada, la qual cosa m'honora, però també els he de dir que jo únicament no sóc un criminòleg, sóc únicament un mosso d'esquadra que treballa en temes de matèria d'anàlisi criminal i en aquest cas delinqüència organitzada. I que aprofitant aquest fet, voldria aportar aquí alguns elements perquè vostès puguin reflexionar. Penso que aquest és l'objectiu de la jornada, reflexionar al voltant de la crisi i la delinqüència organitzada. A la meva exposició voldria mostrar la radiografia de la delinqüència de que els Mossos d'Esquadra, repeteixo, que els Mossos d'Esquadra hem trobat a Catalunya i els hi parlaré de l'any 2010. Aquells grups que hem desarticulat, els que hem treballat, i fer un repàs a la seva naturalesa, a les seves característiques, per tal que si aquest tipus de fenomen té, per saber si aquest tipus de fenomen té o pot arribar a tenir algun pes en l'actual o en la futura conjuntura econòmica. Com saben, el crim organitzat o la delinqüència organitzada no és un tipus de delicte en particular. És una forma de cometre delictes caracteritzada per un cert nivell de planificació i la participació conjunta i coordinària de diversos individus. Aquesta última condició no significa que qualsevol grup ha de ser crim organitzat. El nou Codi Penal defineix una organització criminal com l'agrupació formada per més de dues persones amb caràcter estable o per temps indefinit que de manera concertada i coordinada es reparteixen diverses tasques o funcions a fi de cometre delictes o dur a terme la reiteració de determinades faltes. La reforma del nou Codi Penal ens aporta una nova figura, que és el de grup criminal, que com vostès ja saben és el negatiu del que els acabo d'explicar. Però bé, la policia, en aquest cas els Mossos d'Esquadra, i les altres policies estatals i europees, utilitzem el sistema d'indicadors proposat pel Consell d'Europa i que Europol defineix que com a tret característic i definidor els grups de delinqüència organitzada. És a dir, tenim el Codi Penal, però nosaltres utilitzem a l'hora d'identificar la delinqüència organitzada uns indicadors que ara els hi mostraré. Perdó, no tinc el mando. Vale. Quan la policia desarticulem un grup criminal, fem el que es diu un qüestionari de delinqüència organitzada. És a dir, és un qüestionari on es reporta tots els trets característics i definidors de l'organització criminal que hem desarticulat. En base sempre a aquests 11 indicadors. Nosaltres, per considerar que un grup és delinqüència organitzada, utilitzem aquests 11 indicadors. Un grup criminal és delinqüència organitzada quan compleix 6 d'aquests indicadors que vostès tenen aquí. 4 obligatoris, que són els que estan en negreta, més altres 2 de la llista dels 11 que hi ha aquí. El crim organitzat a l'Estat espanyol l'any 2010 mantenia el mateix escenari d'anys anteriors tant en composició dels grups com en activitats delictives realitzades o en el tràfic de drogues i el blanqueig de capitals que segueix sent les activitats delictives més freqüents. L'estabilitat, amb una corba lleument ascendent en els darrers 3 anys, és la nota dominant en el nombre de grups detectats de crim organitzat que actuen o que varen actuar a l'Estat espanyol el 2010. La xifra va ser de 622 grups davant els 616 de l'any anterior. En aquestes xifres estan incloses els grups desarticulats per nosaltres, per la policia de la Generalitat. Concretament, nosaltres, el 2010, vam dur a terme 40 investigacions que s'ajusten als indicadors que marca Europol i que els acabo de mostrar, fent un total de 41 organitzacions desarticulades. Ahir, com vostès sabran, el conseller va mostrar les dades oficials del cos i l'any passat van ser 44, és a dir, que hi ha una certa més o menys estabilitat en el nombre de grups. L'augment respecte al 2009 de la xifra que els he dit ha estat o va estar únicament de 100 organitzacions, sempre es movem en aquests paràmetres.
que quedi clar que aquestes dades no contemplen les dades del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil. En quant al perfil dels grups de crim organitzat, en la grella que els hi mostro, hi poden observar el grau de compliment dels indicadors de delinqüència organitzada i dels quals, com ja hem comentat anteriorment, ara els hi parlarem. Aquí es pot observar els que considerem de qualitat, els bàsics, els obligatoris i els d'alt nivell. En general, les organitzacions desarticulades pels Mossos, el 2010, mostraven una disminució en el compliment dels indicadors típics de delinqüència organitzada, superior al 50%. Concretament, en l'indicador d'ús d'experts i en l'indicador corresponent a l'ús d'alguna forma de control intern. En termes generals, però, hi ha un augment dels indicadors de qualitat, ja que tots s'han convertit en indicadors freqüents. Efectes de control i seguiment analític, l'àrea central d'anàlisi criminal, que és l'àrea en la qual treballo, diferenciem entre delinqüència organitzada d'alt nivell i de baix nivell. Segons aquests indicadors, actuació internacional, ús d'estructures comercials o implicació en el blanqueig i ús d'influència i corrupció. En línies generals, es detecta o es va detectar un descens en els indicadors de blanqueig i corrupció i un augment en l'indicador internacional. En quant a aquesta activitat internacional, segueix sent al costat del repartiment de tasques l'indicador més freqüent i està íntimament relacionat amb els països d'origen i de trànsit de mercaderies il·lícites, principalment en el camp dels estupefaents. Són protagonistes nacionals de països com el Marroc, Colòmbia, Itàlia, França, Portugal i també criminals de països de destinació finals com poden ser el Regne Unit o Alemanya. Respecte als valors del 2008 i 2009, en els casos que hem treballat, la presència d'aquest indicador ha augmentat. Més de la meitat dels grups presenten una activitat internacional, fent difícil i complexa la seva investigació per part de la policia, a causa dels mitjans empleats i per la naturalesa de persones implicades en aquest tipus de delicte. El 2010 es van detectar 3 organitzacions que van posar en pràctica estratègies corruptores a Catalunya. La corrupció es va produir sobre el sistema policial. Tot i això, aquesta dada respon a la meitat de casos respecte a l'any anterior. En 8 de 13 casos en els quals vàrem demostrar que es desenvolupava una activitat de blanqueig, es va donar també una activitat criminal de tipus internacional. En definitiva, en un 30% dels grups desarticulats pels Mossos es va detectar algun tipus d'implicació o blanqueig. En relació a l'ús d'estructures comercials, els grups criminals que van actuar a Catalunya van crear empreses per blanquejar els diners en els següents sectors econòmics. Un 40% ho va fer en el sector immobiliari, un 20% en hostaleria, restauració i oci i un 15% en el mercat denominat compra-venda. Les dades suspesades en aquest apartat han estat majoritàriament referides a empreses d'organitzacions criminals amb membres provenents de països de la zona de l'antiga Etzurs i també d'aquelles organitzacions que tenien com a activitat principal el tràfic de drogues. En quant al nombre d'activitats delictives, la comissió de delictes corresponents a una sola activitat principal segueix sent la tònica predominant en aquests grups, encara que es dediquin també a altres delictes vinculats o necessàriament necessaris per dur a terme l'activitat pròpia en la qual s'han especialitzat. Nosaltres, a la nostra àrea, considerem que un grup és uniactiu quan només fa una activitat criminal principal, encara que aquesta concorri amb una altra o altres vinculades o col·laterals. De les organitzacions desarticulades el 2010, repeteixo, a Catalunya, únicament 13 de totes les organitzacions desarticulades, recordin que eren 41 el 2010, tenien un índex de multiactivitat elevada. A l'Estat espanyol, les característiques són molt semblants en quant a aquesta uniactivitat dels grups. Pel que fa a les estructures, l'atomització i la descentralització es presenten com a característiques pròpies
dels grups de crim organitzat, tant els de l'Estat espanyol com els de Catalunya. Són molts grups i poc nombrosos, llevat d'alguna excepció. No trobem un macogrup tipus padrí, és a dir, on tota l'organització estigui en cascada a sota d'un capo màxim o d'un capitost, sinó que trobem grups independents entre si i que en alguns casos es relacionen amb altres grups per activitats puntuals i de conveniència, sense que es pugui afirmar que siguin veritables xarxes i que hi hagi una relació de subordinació entre ells. La multinacionalitat segueix sent la nota dominant en la majoria, en la qual espanyols, colombians, marroquins i romanesos componen les nacionalitats més freqüents. Grups compostos exclusivament per espanyols són molt pocs, no arriben a un de cada 10. Però una vegada més, la presència d'espanyols en els grups multinacionals segueix sent molt alta, al voltant del 80% dels grups detectats a tot l'Estat. En referència a les persones involucrades en organitzacions de crim organitzat a Catalunya, s'han detectat 40 nacionalitats diferents. Dels 41 grups desarticulats i sobre els que s'ha actuat, hi ha un 80% únicament, un 80% estan formats per membres de més d'una nacionalitat. La resta presenta una estructura nacional molt homogènia. La permanència en el temps, per regla general, és breu. La tendència de vida mitjana dels grups de crim organitzat a l'Estat espanyol ronda, com a màxim, els 3 anys, temps en què la majoria dels grups són desarticulats pels cossos policials. El 2010, el 80% dels grups presentaven un període d'activitat inferior als 3 anys. Pel que fa a l'àmbit d'actuació dels grups desarticulats, les organitzacions criminals, les catalanes, les desarticulades el 2010, mostraven una predilecció per actuar a Catalunya, a les zones més urbanes i habitades. La regió policial metropolitana Barcelona encapçala la llista de regions on s'ha comès més il·lícits de crim organitzat, quasi bé la mateixa proporció que s'hi afegeixin dades de la regió metropolitana sud i nord, que és la part Barcelona, la part del nord i la part del sud. No equival exactament a les demarcacions. Les regions policials de Girona i Ponent, a menor mesura, també s'han vist influenciades per les organitzacions criminals. Si comparéssim l'àmbit i freqüència d'activitat criminal a nivell de l'Estat, la demarcació de Barcelona i Madrid estarien a la part i es podrien diferenciar de llarg a la resta de l'Estat, a la resta de províncies de l'Estat. En aquest rànquing criminal li seguirien les províncies de la costa de Llevant, que per ordre podrien ser València, Alacant, Múrcia i Màlaga. Les activitats delictives més freqüents a l'Estat espanyol i a Catalunya, i que per tant són una amenaça present i futura, segueixen el tràfic de cocaïna i haxís i el blanqueig de capitals, sense obviar l'increment de grups que inclouen entre les seves activitats l'explotació sexual i la corrupció. En quant a les activitats delictives dels grups desarticulats a Catalunya, les més destacades, que més van patir canvis respecte a l'any anterior respecte al 2010, sí, van ser la tracta de sers humans, que va passar de tenir de 3 organitzacions com a activitat principal a 5 al 2010. Per altra part, els delictes contra el patrimoni van augmentar de 20 a 27 organitzacions. I els delictes contra les persones no va sofrir cap canvi, mentre que els delictes de tràfic de drogues es van estabilitzar. M'agradaria aprofundir en la meva anàlisi de la situació del crim organitzat en la matèria de tràfic de drogues i el tràfic de sers humans. Com vostès saben, Espanya està considerada la porta d'entrada a Europa de la cocaïna i el haxís, fet que ha provocat la detecció de diferents organitzacions criminals implicades en aquestes activitats i que operen en l'àmbit de tràfic de drogues a gran escala. La situació d'Espanya, els vincles culturals amb Iberoamèrica, l'intercanvi de mercaderies, fan que els mercats criminals més estesos al nostre país siguin el tràfic de drogues, principalment la cocaïna i haxís, i el blanqueig de capital, associats normalment en aquest tipus de trànsit. Pel que fa als grups de criminals que actuen a Catalunya, per nacionalitat, destacaria els grups africans, bàsicament marroquins, que controlen la producció del haxís al país d'origen, el Marroc,
la importació i la distribució a tota Catalunya. Amb un àmbit geogràfic de les seves activitats per tota Catalunya i una distribució al mercat nacional i europeu. Un altre col·lectiu, que podrien ser els delinqüents pakistanesos, importen i distribueixen heroïna elaborada en el seu país i operen bàsicament a la zona de Barcelona i a tota la seva àrea metropolitana. Per altra part, els colombians importen i distribueixen cocaïna des dels països de producció, bàsicament al continent sud-americà, i també operen a tota Catalunya per una distribució també nacional i europea. I bé, i compten, sembla que compten amb una presència important a Barcelona i a tota la seva àrea metropolitana. Per altra part, no detectem canvis radicals en quant al tipus i volum de les drogues objecte de delictes. Per una part, el haixís, trobem que es troba en la mateixa línia dels darrers anys, els desembarcaments han anat a la baixa, s'ha incrementat el transport terrestre i s'han incautat quantitats molt petites. I els preus, per altra part, s'han encarit entre un 60 i un 80% respecte al 2009. En quant a la cocaïna, s'ha diversificat les formes i els canals d'introducció i destaquen actualment com un gran problema tot el que són les zones portuàries. L'heroïna és una activitat que manté la mateixa línia als anys anteriors. La marihuana sí que hi ha hagut un augment en quant a plantacions poc professionals a les demarcacions de Terres de l'Ebre, Regió Policial de Girona i Regió Policial Central. I per últim, la ketamina, que s'ha detectat algun grup que treballi amb aquesta substància, però de fet està encaminada a consumidors i el seu consum està actualment bastant estancat. En matèria de tràfic d'éssers humans, les organitzacions més destacades que actuen a Catalunya podrien ser els grups de l'est d'Europa, que segueixen mantenint la seva preeminència extensiva al nostre territori pel que fa a l'explotació sexual. Els grups detectats monopolitzen el control de la prostitució a peu de carretera i que és una activitat que moltes vegades la gent no ho veu o no ho sap, demostradament associada al crim organitzat. Les diferents vies i carreteres del nostre territori estan clarament compartimentades per a organitzacions procedents de diferents països, com són Albània i Bulgària principalment. Els grups de romanesos són quantitativament molt nombrosos, però majoritàriament no poden ser associats amb el crim organitzat. Per altra part, els xinesos, el crim organitzat xinès monopolitza els fenòmens del tràfic de persones i l'explotació laboral i estan associats al crim organitzat també, al temps que es troba en una fase clarament expansiva pel que fa a l'explotació sexual. I tendeix al monopoli en el comerç sexual en els pisos. Respecte a l'explotació sexual, els Mossos hem pogut acreditar que la manifestació lligada a la delinqüència organitzada en aquest àmbit delictiu està relacionada amb aquest col·lectiu, bàsicament amb alguna operació que segurament han pogut veure a la premsa. Els grups africans, la seva presència és la dels grups d'origen nigerià, que són dedicats a la tràfic, a la trata de dones, de la seva mateixa nacionalitat, per la seva explotació sexual. I després de l'operació que es va fer la Unitat Central de Tràfic d'Éssers Humans que van fer a Barcelona i tota la seva àrea metropolitana respecte a nigerianes, que era l'operació Voodoo, sembla ser que s'han disgregat o almenys desplaçat cap a altres zones del territori. En quant als pakistanesos, els pakistanesos són una nacionalitat secundària en l'àmbit d'explotació laboral. Les xarxes no tenen cap tipus d'organització i són utilitzades únicament amb la finalitat d'importar mà d'obra per tal que realitzin delictes contra la propietat intel·lectual. Respecte a l'explotació laboral, no hi ha, a excepció dels esmentats, cap altre col·lectiu nacional que actuï en aquest àmbit. La resta d'activitat delictiva està lligada a empresaris puntuals, però que no estan vinculats a la delinqüència organitzada i que cometen delictes contra els drets dels treballadors. La prostitució en carretera està monopolitzada pel crim organitzat, em sembla que ens ho hem esmentat. En aquest context resulta purament testimonial la presència de dones o proxenetes de caràcter autònom. La prostitució en pisos està lligada al crim organitzat, és ja monopoli de les organitzacions xineses. La resta del fenomen, representat per l'exercici de dones sud-americanes i alguna espanyola, clarament està en retrocés i no té cap tipus de vincle amb el crim organitzat.
En quant als punts calents, tenim la zona de la Jonquera, on, com vostès saben, hi ha uns macropostíbuls, dels quals són molt aprofitats per clients bàsicament francesos, jo diria que quasi és el 90%. Tenim la Nacional 2, algunes zones de Nacional 2 per la zona de Girona, en la qual hi ha presència de dones i, per tant, de control de xarxes. Tenim Barcelona Ciutat, que Barcelona Ciutat, per la seva població i densitat de població, és un lloc ideal per difuminar tots aquests grups. I tenim la zona del sud de Tarragona, bàsicament la zona colindant amb la Comunitat Valenciana, en la que hi ha alguna presència de grups criminals i d'actuació de grups de crim organitzat. Per concloure, voldria remarcar, i amb això em sembla que coincideixo amb el meu col·lega de taula, que en una situació de crisi econòmica i de crisi política com l'actual, l'economia il·legal i l'il·lícit en general gaudeixen de majors avantatges per ocupar els espais de legalitat. Podem provocar efectes molt negatius, no només econòmicament, sinó particularment en l'aspecte social. En períodes de falta de liquiditat, de restriccions creditícies per a les empreses i els empresaris, i tenint en compte models d'altres països, puc pensar en Itàlia en aquest moment, la liquiditat de les organitzacions criminals suposa un risc afegit, de la mateixa manera que la manca d'oportunitats laborals suposa als joves un avantatge per la il·legalitat. Per aquestes raons, l'Estat i la política, en un context de crisi com l'actual, s'haurien de mostrar especialment incisius en la defensa de la legalitat i tenir-ho com un punt fonamental dins de la seva estratègia general de recuperació econòmica i de protecció dels drets de les persones. I ara sí, per finalitzar, voldria fer-me ressò d'una notícia que va aparèixer el dissabte, que la va difondre l'agència EFE, en la qual es deia que el Ministeri de l'Interior estava estudiant eliminar aquests grups especialitzats del Cos Nacional de Policia de Delinqüència Organitzada, els GRECO. Bé, també els he de dir que a última hora de la tarda aquesta notícia es va desmentir. Moltes gràcies.